Baby, all I need.
Aquí con Tatiana del Real. Tatiana, ¿qué representa para ti estar el día de hoy aquí en este concierto de Sandra Muente? Pues esto es una oportunidad increíble para conocer el nuevo talento, la verdad, que ahorita pues en México viene ella, que canta increíble y que ha ganado premios en todo el mundo y pues hay que apoyarlo, ¿no? Para que suba y para que sea un exitazo aquí en nuestro país. Y yo contenta para estar aquí y ver qué onda, ¿no? ¿Qué expectativa tienes del día de hoy? La verdad no sé, vengo a que me sorprendan, ¿sí? Te lo juro. Estoy, mira, con todo lo que me han contado, dije, ok, ve, no pasa nada, y ahorita estoy con eso. Me van a sorprender, yo lo sé. Perfecto, y otra pregunta, algo importante. A ti como actriz, tú sabes que es un medio difícil, ¿qué sugerencia le darías, si es posible, ahora que ya empieza en México? Que este tipo de carreras no es de velocidad, sino de resistencia, y que siempre se puede, siempre hay que estar al pie del cañón, hay que buscarle, hay que tocar piedras y que nunca se te suba a la cabeza pues la fama ni nada de eso.
y ya. Perfecto, ¿algún mensaje que quieras dar a la gente de Aztele, Televisión por Internet? Nada más que si tienen un sueño, luchen por él, que todo se puede lograr en esta vida, y que no se pierdan este año la película Mole de Olla, que va a estar increíble. Ahí estoy con grandes actores, ahorita van a tener a Gaby Cartol, estoy con Arcelia Ramírez, con Rodrigo Murray, con Héctor Bonilla, y es un elenco increíble y la película está increíble, así que no se la pueden perder. Si la ven en el cine, es Mole de Olla, la pueden ver, por favor. Muchas gracias, regresamos. Gracias, amigos. Gracias, Tatena. A ustedes. Amigos de Aztele, estamos aquí con Gabriela Cartol. Gabriela, ¿qué sientes estar aquí en este concierto de una artista que es prácticamente desconocida en México, pero conocida muy bien en Sudamérica? Pues padrísimo, yo me siento afortunada de ser invitada porque yo siempre apoyo a los artistas emergentes. Digo, así empezamos todos, yo igual me vengo posicionando poco a poquito y pues a mí me encanta apoyar todo lo que tenga que ver con nuevos artistas y lanzamientos, y pues creo que de eso se trata, ¿no? De apoyarlos los unos con los otros. Gaby, otra pregunta, ¿qué expectativa tienes el día de hoy del evento? Pues fíjate que me invita Maru, porque yo la coincidí con ella porque es jefe de reparto de casting en una película en la que comparto créditos con Tatiana del Real, que ya la entrevistaron también, y pues me mandó un video y tiene muy buena voz la chica, entonces yo espero pasármela bien y eso, disfrutar de una muy bonita voz, un talento peruano, ¿no? ¿Tienes alguna sugerencia que pudieras darle a ella en este mundo de México, que es un mundo artístico completamente distinto del que ella está en Perú? Pues que tenga confianza y está en las mejores manos. Yo conozco a Maru y no puede tener mejor representante aquí en México, la verdad. Es muy movida, muy entregada, y que confíe. Perfecto. ¿Alguna mensaje que quieras darle a la familia de Aztele? Pues bienvenidos a México y que la apoyen muchísimo también, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Regresamos, amigos. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos: empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio.
con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu candor ante otros ojos. Si me pedías, ¿por qué perdiste el equilibrio? Para decirte.
Se me va.
amigos de Astel, estamos aquí con Rowell. Rowell, ¿qué se siente estar aquí viendo a un nuevo talento peruano en México? Y tú que eres cantante, ¿cuál es tu expectativa? La verdad, estamos muy agradecidos con Tuque Duque, estamos agradecidos aquí con Boalá, con Antara por la oportunidad. Y bueno, para nosotros es maravilloso conocer nuevos talentos. Esta chica la estuvimos checando, a Sandra, en YouTube. Y bueno, tiene una voz maravillosa, nos encanta su onda de pop, balada. Y bueno, pues venimos con todo aquí a apoyarla y a divertirnos y conocer más. Tú eres cantante, tú eres intérprete. O sea, de alguna manera, ¿qué sugerencia, si es posible, un consejo que le pudieras dar? Pues digo, la verdad, creo que tiene todo, tiene el carisma, tiene la voz y pues simplemente ser ella, disfrutar lo que hace, que creo que se nota, y entregar todo en el escenario. El público mexicano somos como muy cálidos y creo que es alguien que va a tener mucho éxito aquí. ¿Actualmente qué estás haciendo tú? Bueno, pues ahorita estamos produciendo un nuevo material original de la banda y bueno, por otro lado tengo una banda tributo principalmente a Moenia y bueno, andamos presentando shows en diferentes bares, diferentes lugares de la ciudad. Perfecto, ¿algún mensaje que quieras mandarle a la gente de Astel Televisión por internet? Pues nada, la verdad no tengo el gusto de conocerlos, pero voy a estar siguiendo y bueno, pues vamos a aprovechar estos medios por internet y todo esto porque es como que lo que ahora viene, ¿no? Para dar difusión y para conocer muchas cosas nuevas. Muchísimas gracias, regresamos amigos de Astel. Amigos de Astel, estamos aquí con el actor Carlos Madrigal. Carlos, vienes aquí al debut prácticamente en México de una cantante peruana. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, pues apoyar a una compañera que tenemos la misma persona que nos maneja, que es Maru Chinos, y todo lo que sea apoyar a compañeros, pues ahí estamos dando la mano. No la conozco muy bien, así que espero que me han hablado muy bien, espero que me guste y estar muy contento aquí. Carlos, tú también estás aquí en México, no es tu tierra natal. ¿Qué te ha parecido el hecho de despuntar en México? Bueno, pues que es un país que está creciendo muchísimo. De hecho, se están viniendo muchas producciones extranjeras y yo creo que es la ciudad que está en crecimiento por 14 años, escuché. O sea, que estáis afortunados porque hay mucho trabajo, la gente nos acoge muy bien, hay trabajo para todos y mucho futuro. Perfecto. Carlos, ¿qué estás haciendo actualmente? Ahorita estamos pendientes de un proyecto de cine con Maru, todavía no sabemos nada y estamos ahí a ver qué pasa al final. Perfecto. ¿Quieres mandar algún mensaje a Astel Televisión por internet? Nada, Astel, os mando un mensajito, espero que nos veamos en el próximo evento y si es posible, la alfombra roja nuestra. Perfecto. Muchas gracias, regresamos amigos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astel? Astel es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astel.tv.
Les corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Oh,
ver, amigos de Astel, estamos aquí con la competencia, con el bloguero Jorge Pérez Duque. A ver, ¿qué viene a ser aquí? Pues vengo a cubrir el evento, vengo a apoyar a Sandra. Obvio no somos competencia. Somos aliados, aunque digan que somos competencia, por supuesto que no. Venimos a apoyar a Sandra. La verdad es que desde que el momento que escuché su voz dije, esta niña tiene bastante potencial, esta niña peruana, la tienen que conocer aquí en México. Yo me apunté y dije, tengo que ser uno de los medios a cubrir su evento y pues aquí estamos. ¿Y qué expectativas tienes? Muchísimas, muchísimas, altísimas. Vengo con la intención y con las ganas de ver un gran espectáculo, de ver un gran talento, de ver una niña que sé que se entrega en el escenario y que da todo por lucir su talento. A ver, haz comercial de tu blog. Oigan, gracias por la oportunidad, los quiero invitar a que vean y visiten mi blog, más bien que lo lean. Se meten y le buscan Tuque Duque, así como se le preguntan a nuestros amigos Tuque, así, pero le ponen Tuque Duque. Así lo encuentran en Twitter, así lo encuentran en todos lados, para que lo lean y bueno, pues me sigan. Perfecto, esta es la parte donde editamos para que no se diga nada. No. Aquí le, mira, cortas. Yo creo que la ventaja de los medios por internet, las nuevas redes sociales y todo, nos da la oportunidad de estar más cerca de la gente. Exacto. En otras formas, ¿no? Y pues felicidades por el emprendimiento, no somos competencia. El chiste es darle más elementos a la gente, ¿no? Claro, y por supuesto. Y por supuesto que ustedes también ahorita van a conceder una entrevista para Tuque Duque. Para que me cuenten sus expectativas, lo campechaneamos, ¿no? Estaría bueno. Y de una vez te invitamos al Universidad de Aster en el Gilberto Cantón. Ah, perfecto, pues ahí estoy. Para que vean que no hay competencia. Para que vean que nos queremos, para que vean que no es chisme ni nada. Claro que sí. ¿Quieres mandar algún mensaje para la gente de Aster? Muchos saludos a todos ustedes. Apoyen al talento y hay que apoyar al talento mexicano y también al internacional. Al talento nuevo, sobre todo. Gracias, amigos. Regresamos. Amigos de Astel, estamos aquí con el productor Juan Carlos Arce. Juan Carlos, ¿qué significa para ti estar aquí con tu elenco? No, para mí es una gran oportunidad y estoy de verdad bastante agradecido que nos inviten a ver un talento como este, y la verdad es impresionante poder compartir también con mi gente, la gente de Expresarse. Vamos a estar estrenando Hairspray en un par de meses, los queremos invitar 18, 19, 25 y 26 de junio, para que también nos vayan a ver y nos acompañen. Y bueno, para mí es impresionante, creo que es un talento que tiene un gran potencial, una gran oportunidad, y qué mejor que estar aquí para acompañarla. Oye, ¿cuántos son de tu banda? Porque, maestro, ¿ya llenaste el lugar? No, han llegado solo algunos, somos 43 personas, tenemos un elenco grande, está dirigiendo Anaí Alué, está dirigiendo también Diego Medel, y en la coreografía está también Humberto Malio. Tenemos un gran talento, no solamente sobre el escenario, sino también la gente que está detrás. Una gran producción, tuvimos el año pasado la oportunidad de hacer Timbiriche el musical en el Teatro Telmex, y bueno, hoy venimos con todo ahora a presentar Hairspray con una producción muchísimo mejor que la que tuvimos el año pasado. Oye, nada más, manejar a tantas personas implica cierta responsabilidad, presión. ¿Puedes dormir? Sí, la verdad es que sí. Cuando estás haciendo arte, es apasionante. Entonces, sí, obviamente te encuentras con muchos obstáculos, muchas cosas, pero siempre que los ves sobre el escenario, los ves trabajar, ves cómo salen del ensayo, eso es lo que realmente me da el alimento para seguir trabajando detrás de esto. ¿Cuáles son tus expectativas hoy con Sandra Muente? Yo espero que de verdad la gente salga tan contenta y tan emocionada que verdaderamente la quieran seguir escuchando, la quieran empezar a recomendar cada vez más, y bueno, que esta mujer llegue lejos porque tiene un enorme talento. Finalmente, nosotros somos un medio nuevo, 3 años. ¿Quieres mandarle a nuestra audiencia algún saludo? Astele. Sí, por supuesto, les mando un saludo a todos ustedes. Sigan viendo esto, que al final todo esto que hacemos es para ustedes, es de ustedes y para ustedes, así que les pedimos que sigan en contacto con nosotros. Finalmente esto es arte ver a Sandra Muente el día de hoy, y bueno, queremos que nos sigan acompañando. Gracias, regresamos, amigos de Astele. Amigos de Astel, estamos con Jonathan Torreblanca, actor y cantante. Jonathan, ¿qué significa estar aquí en esta alfombra roja? Híjole, pues qué te digo, la verdad es que estoy muy contento y estoy muy agradecido por la invitación por parte de Maru Chirinos, y bueno, apoyando a Sandra en todo lo que se pueda, y a Maru también, ¿por qué no? Y una pregunta, ¿cuál es tu expectativa hoy con Sandra Muente? Pues, mira, yo ya la escuché y sé que es grande, así que mi expectativa es que aquí va a dar lo mejor de ella, lo mejor que tiene y lo mejor que sabe hacer, que es cantar, que es una diosa. ¿Ahorita qué estás haciendo tú? Bueno, estoy montando Hairspray con Expresarse, vamos a estrenar en junio. Yo voy a ser el personaje de Seaweed, espero que nos vayan a ver. Y pues contento, emocionado, echando la cantada, bailada y actuada ahí en el teatro. Perfecto. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la gente de Astele? Pues un saludo a todos, sigan apoyando
y nos vemos pronto. Muchas gracias. Regresamos, amigos de Aztele.